un señor joven, muy trabajador el señor aquí en San Pablo, un cáncer explosivo. A los 5 días que empezó con un dolor, luego se le hicieron muchos tumores en la espalda y ya murió. A 5 días no le dio tiempo ni a curarse. A 5, 10, 15 años, cuando empecemos a ver que los índices de muerte por cáncer, por ejemplo, aumentan en la región, no vamos a tener control sobre eso porque no hay vigilancia epidemiológica. Entonces no vamos a poder saber, en 2014 se morían 10 personas por cáncer y ahora se mueren 40, ¿no? Entonces eso no vamos a tener, porque esa era la tarea de la UBEA.